¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de hoy lunes del Noticiero Central. Soy Sujel Edesma y muy temprano se ha venido realizando lo que es una importante reunión por parte de los agricultores de Moquegua. De esta manera, al promedio a las 9 de la mañana, se han venido reuniéndose especialmente en el valle, en el sector del Valle de Moquegua, donde ha sido el punto de concentración el Parque del Maestro, para luego iniciar una importante movilización por las diferentes calles del sector de Moquegua. Esa resolución que atenta contra la región de Moquegua en el tema hídrico. Eso es lo que podría informar el nombre. También Martínez y la región también de agricultores que se ubican en el sector del 2 de mayo. Adelante, usted, Eduardo, por la mano. De usuarios Moquegua, a todos ustedes, compañeros agricultores. En ese momento, brevemente vamos a tener una pequeña reunión y luego, después de la reunión, vamos a hacer el plantón en la frontera del Ala Moquegua. Desde ya les doy la bienvenida a todos ustedes. Sé que hay agricultores de cada una de las comisiones regantes, agricultores de varios comités de riego, varias asociaciones. Seguramente que cuando hagan uso de las palabras sus representantes den a conocer de qué organización, de qué comité, de qué comisión están presentes y dando a conocer el número. Cuando llegaba le hacía unas preguntas a algunos señores. ¿Estos son los agricultores? ¿Dónde están los agricultores del valle? Y yo, aquí estamos los agricultores del valle. Esta es la primera convocatoria que hacemos a una acción, a un plantón, a una primera movilización. Yo les señalo, por ejemplo, hay 40 agricultores de Otora. Ustedes saben Otora dónde está ubicado y cómo ellos hacen el esfuerzo, están aquí presentes. Y como también habrán algunas comisiones que de repente ni siquiera venido su presidente para estar presente acá. Pero eso, como les señalo, es que estando medios de comunicación hacemos conocer para hacer un llamado a que se constituyan, a que se organicen y sean presentes en estas acciones que estamos llevando, señores agricultores. Yo les quiero manifestar de que el día de hoy hacemos este plantón en protesta, pidiendo la salida del administrador local de aguas, quien firmó una resolución pidiendo, disponiendo de que se aperture la compuesta de pastorante para que se dote agua al Valle del Tambo. Irresponsablemente, sabiendo de que no hay recurso hídrico suficiente, que no tiene el pueblo de Hilo, no tiene agua. Muchos sectores de los agricultores estamos restringidos al recurso hídrico. Y lo peor es que solamente tenemos agua para 35 días de la represa Pasto Grande. Entonces, por eso, creo que la autoridad local de aguas, sabiendo perfectamente, como me lo decía, ¿por qué actuó y sacó esa resolución? Mediante esa resolución acordado de que no se aperturen las compuertas para el tambo. Entonces, ¿quién es el responsable de todo eso? El administrador local de aguas. Por eso se pide su salida, sabiendo él perfectamente que no hay agua. Quiere obligar a que los funcionarios, en este caso, aperturen las compuertas para el tambo. Y nosotros, los agricultores, nos vamos a quedar con los brazos cruzados si solamente tenemos. Cláusula 6-3 dice bien claro: Sauder, así como va a extraer las aguas subterráneas de Titijones, de Guaitire, de Suches, tenía que incrementar
el recurso hídrico para el Valle de Moquehuano. Eso dice la cláusula 6-3. Sin embargo, han pasado más de 40 años y Sauder nunca incrementó el recurso hídrico para nosotros. ¿Ah? Hasta el día de hoy. ¿Qué ha pasado, compañeros? ¿Qué está pasando? Los gobiernos nunca han hecho cumplir esa cláusula. Si no, no estaríamos acá si los gobiernos hubiesen hecho cumplir esa cláusula, compañeros. Ese es uno. Dos, como lo ha dicho la persona que me ha antecedido. Nosotros tenemos que exigir el cumplimiento de la ley de recursos hídricos de acuerdo a las prioridades de uso. Y la ley dice bien claro, la primera prioridad la tiene el consumo humano. Segundo, la agricultura. Y tercero, otros usos. Sin embargo, eso tenemos que ser respetar. Miren lo que está pasando arriba. Hace algunos días atrás hemos estado en Titijones. ¿Cómo se extrae el agua subterránea para el procesamiento del mineral? La mejor agua, como lo han dicho muchos. Y nosotros, la población, miren cómo está nuestro cielo. Azul, sin presencia de nubes, de lluvia. Entonces, la ley tiene que ser también justa, porque la ley no puede ser dada simplemente así por así. La ley es la ley y tiene que cumplirse y tiene que acatarse lo que dice la ley. Y por ahí nosotros tenemos que exigir el cumplimiento de la ley de las prioridades de uso. Por lo tanto, hermanos agricultores, esta será una medida de fuerza, una primera movilización. Pero es necesario que vayamos calentando. Tal vez esta sea una movilización para calentar el ambiente, ¿no? Pero hagamos una próxima movilización que sea contundente, que sea masiva, para sacarlo a ese personaje que ha venido y está ocupando como jefe del ala Moquegua. Y ante la convocatoria que ha venido haciendo la mayoría de los agricultores de nuestro sector de Moquegua, ha venido pidiendo especialmente la renuncia de manera inmediata por parte del responsable del ala. De esta manera, por parte de grupo de dirigentes de agricultores, han venido exigiendo al exterior, especialmente de lo que es la ala, para que pueda retirarse y de manera inmediata poder renunciar por parte del ingeniero Buenaventura, que ha venido disponiendo que se otorgue el agua para la provincia de Islay, en perjuicio de Moquegua, sabiendo que la región actualmente no cuenta con el recurso suficiente. Thank you.
Nosotros hemos dicho bien claro, esta será una primera medida de lucha, solicitando o exigiendo el retiro inmediato del jefe de la Moquegua. Pero, como lo ha dicho el señor presidente de la Junta, vamos a convocar a una segunda movilización masiva, contundente, porque creo de que los agricultores somos miles, ¿ya? Entonces, en ese sentido, vamos a trabajar con las bases para poder salir a las calles nuevamente y sacarlo en burro a él, al jefe de la Moquegua, por haber firmado esta resolución que va en contra del sector agrario en estos momentos tan difíciles que prácticamente no tenemos en agua en la presa Pasto Grande. Claro, en cuanto al monitoreo y vigilancia que se está realizando en estos momentos en la presa de Pasto Grande, cabe indicar que hay agricultores que están permaneciendo en ese lugar. No, por supuesto. ¿Cómo va el avance de ese? No, por supuesto, hay un grueso grupo de hermanos nuestros que están protegiendo la presa Pasto Grande porque hay la intención de hacer cumplir la resolución administrativa, lo cual nosotros, viendo esa realidad y sobre todo la poca agua que tenemos, no estamos dispuestos a entregar ni una sola gota de agua al Valle Tambo. Claro, muchas gracias, señor Juan Madueño. Han llegado los agricultores exteriores de las oficinas de Sauder Perú. Nosotros le agradecemos a los agricultores. Nos encontramos en la calle Moquegua, a unos pasos de la Plaza de Armas, donde agricultores están realizando en estos momentos esta movilización en defensa del recurso hídrico. Aproximadamente unas 500 actores en esta movilización y se dirigen luego hasta exteriores. Aquí los agricultores en esta oportunidad para defender lo que por naturaleza nos corresponde. Estamos muy indignados de que tengamos un administrador local de aguas que esté autorizando la apertura de las compuertas para que se vaya a otros valles el agua que nos pertenece a Moquegua. Por eso es que estamos indignados totalmente y pedimos que inmediatamente abandone las oficinas de la administración local de aguas el día de hoy, el administrador local de aguas de Moquegua. Claro, en todo caso, un plantón. Estamos en vivo en estos momentos, entonces, para... Están, pues, enganchando en estos momentos. Escuchamos parte de las arengas que indican en estos momentos los agricultores tocas. Pero van a realizar su plantón respectivo los agricultores. Estamos acá. Esta va a ser la primera movilización, el primer plantón. ¿Y qué? El día miércoles, donde vamos a concentrarnos miles de agricultores en Pasto Grande. Si es que hasta esa fecha no ha presentado su renuncia el administrador local de aguas, nos concentraremos miles de agricultores para obligarlo que se vaya de Moquegua. ¡Sí!
Por eso, vamos a darle lectura a la parte resolutiva de dicha resolución. Ingeniero. A ver, escuchen qué dice la resolución firmada por el ADA Moquegua. Después de muchos considerandos, dice, se resuelve, artículo primero, dictar medida cautelar que permita asegurar la eficacia de la resolución a emitir en el procedimiento administrativo sancionador seguido contra el proyecto especial Pasto Grande por infracción al literal S del artículo 277 del reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, Decreto Supremo 001-2010, concordado con el numeral 31.5 del artículo 35 del acotado reglamento, y en consecuencia disponer la apertura de la compuerta ubicada en las coordenadas UTM WGS84Z19, Distrito de Carumas, Provincia de Mariscal Nieto, Departamento de Moquegua, con la finalidad de realizar la entrega de dotación de agua conforme a lo dispuesto en la resolución directoral número 1845-2016, ANA, que aprueba el plan de aprovechamiento de la disponibilidad hídrica de la cuenca del río Tambo, zona baja, 2016-2017. Artículo segundo, disponer que la ejecución de la presente resolución será coordinada con la autoridad policial y la Fiscalía de Prevención del Delito de la jurisdicción para garantizar su cumplimiento en los términos señalados en el artículo precedente. Artículo tercero, comunicar la presente resolución al equipo de prevención y gestión de controversias hídricas de la Autoridad Nacional del Agua, conforme a lo dispuesto por la directiva número 007-2014, ANA, aprobada por resolución jefatural número 333-2014. Artículo cuarto, disponer la notificación de la presente resolución al proyecto especial Pasto Grande y a la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Moquegua, así como remitir copia a la Policía Nacional del Perú, Moquegua, y al Ministerio Público, la Fiscalía de Prevención del Delito de Moquegua, para conocimiento y fines consiguientes. Firma el señor Arturo Aguado Manrique, administrador local del agua. Esto no tiene ningún criterio técnico, ni siquiera de sentido común, porque por todos es conocido, inclusive por la misma autoridad local del agua, que el agua en Pasto Grande, tristemente, no existe prácticamente. No hay agua. No hay agua. ¿Qué agua es la que vamos a dar? ¿Por qué no? ¿Por qué no actúa de acuerdo a esa realidad? ¿Por qué no la técnica la aplica a esa realidad? ¿Por qué no el aspecto legal se sujeta a esa realidad concreta? Por eso, señor administrador de agua, venimos a pedirle su renuncia, porque usted está actuando antitécnicamente, ilegalmente, y está actuando contra los intereses de Moquegua, y eso no lo podemos permitir. ¡Jamás! ¡Compañeros! ¡El agua es de Moquegua y no de los tameños! ¡El agua es de Moquegua y no de los tameños! Mis señoras y señores, que este año va a ser año seco y queremos darle agua a otro vecino, no es así. Podemos darle, tampoco somos egoístas, pero cuando haya, cuando nos esté sobrando el agua, les podemos dar, señores. Pero cuando nos sobre, ¿de dónde le vamos a dar? Y eso es lo que indigna realmente a los agricultores que vivimos de la agricultura, que necesitamos trabajar en la agricultura. Y cuando no tenemos esa agua, ¿de dónde la sacamos? Para darles a otro valle, señores. De igual manera, las empresas mineras están haciendo uso del agua que corresponde a la agricultura. ¿Quién le restringe el agua a las empresas mineras? A Sauder, Angloamérica, ¿quién le restringe? Nadie.
¿El administrador local de Aguas alguna vez podrá sacar una resolución restringiéndoles el agua a esos señores? Nunca la va a sacar. ¿Por qué? Porque no tienen los pantalones bien puestos en su sitio y no está cumpliendo con las normas, con la ley, señores. Eso es lo que indigna. Por eso yo les digo, señores, a partir de la fecha mantengámonos unidos. Yo les quiero hacer un llamado a todos y cada uno de ustedes para que se vayan a sus lugares y comiencen a organizar el pueblo. En la mejor arma de los pueblos es la unidad, señores. ¡Almas, compañeros! Compañeros, la palabra. Muchas gracias, Estela, puede salir. Comprometámonos que salga el señor administrador, pero seamos cautos, escuchemos lo que va a decir, porque es importante saber qué nos va a decir. Pero con cordura comprometámonos a escucharlo para poder saber qué es lo que piensa y qué. Y por su parte, después de esta movilización, ha dado la cara a lo que es la administración de la ALA. Estaríamos hablando del ingeniero Buenaventura Arturo Alledo Manrique, donde pidió una nueva reunión para poder explicar de manera técnica cómo se viene dando este tema de la resolución. Pero a su vez indicó que la resolución ha venido siendo emitida desde el mes de julio. Se conoce que la diligencia a realizarse por la represa de Paso Grande se cumplió por levantar el acta, porque no presentaba la garantía del caso para abrir las compuertas. Y a su vez resaltó que mi labor solamente ha culminado ahí. Luego de emitir un informe a la Autoridad Nacional del Agua, ahora continuará con el trámite administrativo y lo que ha venido agregando por parte del ingeniero. 5, 6, 10 representantes. ¿Por qué? Porque la explicación es técnica y larga. Explicar números. A pesar de eso, no me niego. Le digo, señor presidente, invíteme a una reunión, aunque sea el gobierno regional con sus representantes. Voy a ir. Pero ustedes, como ustedes ven, acá la inclemencia es fuerte. Quiero explicar. Y no me van a entender las resoluciones, los caudales que hablo. Así que yo les pido otra reunión. Pido en el gobierno regional para explicar. Si está de acuerdo, presidente. Señor, tampoco somos unos que no entender. A ver, por favor, me gustaría las preguntas. También, señor. Yo no he dicho esa palabra, señor. Estamos oliendo. Compañeros, silencio un rato. Señor administrador, creo bien que estamos acá en esta oportunidad porque no creemos que tenemos que ser tan técnicos para no saber la problemática hídrica de la cual está viviendo nuestra región Moquegua, señor administrador, por favor. No se necesita ser tan técnico ni ser tan profesional en esta oportunidad. Nosotros somos hombres del campo, pero conocemos las cosas prácticamente. Mire cómo está el cielo, señor administrador, y no se puede tomar una decisión, pienso, por más, tan técnico haya sido esta decisión de aperturar las compuertas hacia el Valle de Tambo, sabiendo, hemos escuchado en la resolución que se nos ha dado lectura hace ratito. Entonces, mire cómo está el tiempo. El Senami se está pronunciando de que este año va a ser un año seco, señor administrador. ¿Qué va a ser de la problemática de Moquegua, de los agricultores de Moquegua? Tenemos miles de hectáreas en Moquegua. Ya se está restringiendo el agua a la población, señor administrador. El Valle de Hilo ya está con horas en el agua de la ciudad. ¿Qué nos esperamos nosotros? ¿Alguien podrá hacer llover para que se recupere la represa? Pensamos que posiblemente no. Entonces, ¿por qué nos apresuramos a sacar una resolución que está afectando a nuestra tierra de Moquegua? Señor administrador, usted ha venido a ser un profesional a administrar la Administración Local de Aguas de Moquegua, pero creemos que se ponga la camiseta de Moquegua, por favor. Que conozca usted la problemática de Moquegua. La realidad de los moquehuanos. Hay que salir al campo, señor administrador. Tenemos tantas comisiones de regantes, tantas organizaciones. Quisiéramos que usted nos las visite con un cronograma, de manera que usted pueda involucrarse en...
¿Por qué? Porque allí los moquehuanos se volcan. ¿Por qué? Porque conocemos que esa represa almacena agua para Moquegua. Y también Tambo dice que tiene derecho. Sí se le ha estado dando. Y todos conocemos, se le da. Y le podemos seguir dando. Pero cuando nos sobre, cuando tengamos una represa llena, que tengamos excedente correcto, somos peruanos, le podemos dar que se derive una cantidad, porque somos... No se ha perdurado. Las resoluciones que se ha emitido como medida cautelar es un proceso que viene mucho más antes de meses. Viene del mes de julio, agosto, que ya se viene tramitando. Se le notificó a Pasto Grande de los acuerdos tomados. Entonces, en la medida que se le iba notificando, se han incumplido las resoluciones. Y yo como administrador notifico, le comunico. Y el proceso que hemos hecho nosotros, le hemos dicho que vamos a ir a aperturar bajo una medida cautelar. Y lo que hemos hecho es levantar un acta en medida que no se prestaba las garantías y nos hemos regresado. Hasta ahí ha concluido nuestra labor como administrador local de aguas. El proceso es otro. En el ANA. Nuestra labor cumple ahí, informando a la Autoridad Nacional del Agua. El proceso viene con el operador que es Pasto Grande. Ellos ya han puesto una medida cautelar, una acción de amparo. Se seguirá el trámite. Nadie se ha hablado de levantar la compuerta. Ahorita no estamos prácticamente, está quedando en la parte administrativa, todo. Señor administrador, disculpe usted. En estos momentos, nosotros nos hemos restringido el agua desde el mes de junio. ¿Para qué? Para que lleguemos siquiera a la época que va a llover y podamos tener la esperanza que almacenemos agua. Y no es justo ahora que nos digan que la van a abrir la compuerta sí o sí para llevársela a Tambo. Nosotros ayer, anteayer, hemos ido a Arequipa. Vemos una inmensa cantidad que está entrando al mar. Hemos ido a revisar. ¿Y cómo es posible que ustedes nos pongan en este tremendo problema que tengamos la gente allá trincherados para no abrir la compuerta? Yo quisiera esa respuesta y que se retire todo documento que está en contra de nosotros porque estamos siendo los más justos posible en cuidar el agua y la necesidad que tenemos para que nuestra gente superviva. Muchísimas gracias. Viabilizar la solución de los problemas. Lo único que va a viabilizar la solución a este problema es, primero, un informe suyo a la Autoridad Nacional del Agua indicando de que no hay agua y que es imposible tener que dar cumplimiento a esta resolución. Y por su parte, el presidente de Moquegua, de la Junta de Usuarios, el señor Juan Rodríguez, manifestó en los medios de comunicación que este próximo miércoles se realizará otra vez una reunión muy importante juntamente con los agricultores y la sociedad civil que estarán trasladando hacia la represa de Pasto Grande como medida de lucha para que el gobierno central escuche y que se vea la realidad que se encuentra actualmente en la represa de Pasto Grande. Los agricultores, emoción. Estamos concentrados acá, hemos pedido que nos explique y que enmiende los errores, porque no nos va a decir acá de que es un proceso administrativo. Oiga, ¿y la resolución? ¿Qué dice la resolución? Esa resolución, para que se consolide esa sanción administrativa, parte también de la resolución. Entonces, lo que se quiere acá no hay que lavarse las manos. Con su actuación, con sus informes, el ANA va a emitir una sanción. Y nosotros vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Caiga quien caiga. Es por eso de que el día de hoy hemos venido pacíficamente a pedirle que renuncie, que analice, que mida las consecuencias. Entonces, vamos a poder, si es que alguien más quiere hacer uso de la palabra, pero acá nuestra jornada culmina el día miércoles. Estamos el 100% de agricultores en Pasto Grande, y ahí
nos pondremos de acuerdo para no ser 100 agricultores. Si acá está esa fecha, el señor administrador no ha renunciado, nos plantaremos los miles de agricultores para que se cumpla. Yo le pido, ¿alguien quisiera hacer uso de la palabra, señor? A ver, la palabra. Así es. Mira, señores agricultores, en vista de lo que se ha escuchado, las palabras del señor administrador, no creo que él quiera dar a torcer. Creo que él está provocando al pueblo, ni tan solamente a los agricultores, sino también está provocando al pueblo en su conjunto, porque todos bebemos el agua, hasta él mismo para sobrevivir. Entonces, ¿por qué no se pone a pensar en algún momento? Hay gente que está agonizando, no tan solamente en Moquegua. Moquegua no es tan solamente Mariscal Nieto, es Hilo, son tres regiones que en realidad... Y en estos últimos días se ha venido registrando un incremento de la calor en esta región de Moquegua, especialmente el día hoy lunes se ha podido apreciar lo que es la calor inmensa que ha tenido con una temperatura de 29 grados Celsius, que es lo que ha venido reportando por parte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Al respecto, que viene indicando que la radiación ultravioleta y los análisis de tsunami han venido alertando el índice de Moquegua cerca de 12 alturas, siendo considerado en uno de los más altos, según se ha podido registrar en nuestra región de Moquegua. Vamos a una brevísima pausa comercial, pero no se muevan porque enseguida regresamos con más información en la edición central. La Navidad es peruana, solo en Estilos. Destapa Lenovo 4 GB de RAM, 1 TB disco duro a solo 999 soles, solo en Estilos. Visítenos en Avenida Circunvalación, Lote 1B, Sublote 1, Fundo El Gramadal, Moquegua. Entel presenta, migra por partida doble. ¡Oh! Me muero, un Entel Samsung Galaxy J3 Plus. ¡Que use! ¡Que lo use! Me vinieron dos. ¡Que lo regale! Me voy a quedar con los dos, ¿no es cierto? Qué feo, ¿ah? ¿Eh? No tienes espíritu navideño. Bueno, espíritu navideño tengo. Es mi regalo. Te presto, mamita, Candy Crush. Compra un Samsung y llévate otro en el mismo plan. Dos por uno. Migra Entel. Ahora en Cable Club, llama al 053-49-1966 y realiza cualquier consulta desde la comodidad de tu casa. Solicita servicio técnico, consulta sobre tu estado de cuenta, realiza el seguimiento del estatus de tu orden de servicio, conoce cuáles son los centros autorizados de pago más cercanos a tu domicilio, horario de atención, call center de Cable Club de 8 de la mañana a 7:30 de la noche y los sábados de 9 a 1 de la tarde. Oficina principal de 8 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 9 a 1 de la tarde. Llama al 053-49-1966. Call center de Cable Club. ¡Hey, Papá Noel! ¡Relájate! Porque en esta Navidad, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Catalina es tu mejor aliado. Ven a nuestras oficinas y obtén tu préstamo inmediato para tus gastos navideños, hacer más grande tu negocio o para lo que siempre quisiste. Y págalo hasta en 12 meses con una tasa competitiva. Tú también hazte socio y haz de esta tu mejor Navidad. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Catalina. 50 años contigo. Seguimos avanzando.
Los niños disfrutan la Navidad solo en Estilos. 60% más 10% de descuento adicional en miles de juguetes de las mejores marcas. Solo en Estilos. Visítenos en Avenida Circunvalación, Lote 1B, Sublote 1, Funda El Gramadal. En Quillaveco celebramos el 475 aniversario de nuestra ciudad, construyendo juntos el camino hacia el desarrollo sostenible. ¡Feliz aniversario, Moquegua! Anglo-American. Personas que marcan la diferencia en minería. ¡Navidad! Una fecha para compartir en familia. Y Cooperativa Santa Catalina pone el panetón en casa. ¡Sí! Acércate a nuestras oficinas y reclama tu panetón Santa Catalina en una exclusiva presentación por un aporte extraordinario de 120 soles. Además, reclamas dos cupones para que participes del sorteo Gana Socio 2016. ¿Qué esperas? Esta Navidad, Cooperativa Santa Catalina pone el panetón en casa. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Catalina. 50 años. Contigo seguimos avanzando. Para mayor información, visita www.csc.com.pe. El Centro Preuniversitario de la Universidad José Carlos Mariátegui inicia su ciclo de estudio. Ven, inscríbete y estudia con nosotros. Los primeros puestos tienen ingreso directo a cualquier de las 21 carreras profesionales que ofrecemos. Clases de lunes a viernes con docentes universitarios. Asegura tu ingreso para ser un profesional de éxito. Inicio de clases este 9 de enero. Informe e inscripciones. Calle Arequipa 282 en Hilo, Campus Universitario, Pampa Inalámbrica. Universidad José Carlos Mariátegui, alma mater del desarrollo regional. Hola amigos de Moquegua, los saluda el niño Alfredito para decirles que ese 22 de diciembre los espero en Moquegua. Me voy para Moquegua al Coliseo Mariano Lino con todo mi ballet, así que ahí los espero, ¿ya? 22 de diciembre, Mariano Lino, Moquegua. Muchachos. Carboncito Show les ofrece la mejor animación como cumpleaños infantiles, bautizos, baby shower, el tradicional corte de pelo y cumpleaños para adultos. También contamos con alquiler de luces y sonido y la mejor filmación en Full HD. Separe sus contratos con anticipación al numeral 999-546839 o al 930-191889. Diversión garantizada. Carboncito Show. Payasito mío, de trapo. El Internet Móvil 4G más rápido del Perú presenta... ¿Una pela? No, ya llega el veranito y tengo que bajar la panza. A sudar los adornos con la rutina de 4G. ¿La rutina de 4G? Obvio, corro a la misma velocidad que cargo mis videos con mi Internet Móvil de Entel. ¿Este no es el Internet más rápido de todos? Tienes que ir más rápido. ¡Para! Vive unas fiestas increíbles con la velocidad de un internet móvil increíble. Y para que disfrutes por partida doble, compra un Samsung Galaxy J3 Plus y llévate otro en el mismo plan. Migra Entel. La Navidad es peruana, solo en Estilos. Combo práctica, exprimidor, hervidor, plancha y batidora de mano a solo 99 soles 90. Solo en Estilos. Visítenos en Avenida Circunvalación, Lote 1B, Sublote 1, Fundo El Gramadal, Moquegua. Por parte del responsable de Defensa Civil, el ingeniero Richard Martínez, ha venido indicando a nuestro medio de comunicación sobre el tema de los informes que ya ha venido emitiendo por parte de Senamit, ya que la población tiene que tener mucho cuidado, porque ya que últimamente se ha podido encontrar mucha radiación solar en nuestro sector de Moquegua. Según los reportes que se tiene de Senamit, ya va a haber una variación en cuanto a lo que se refiere
El tema de la parte climática, se habla de posibilidades de lluvia, pero hablamos que eso a nivel de pronósticos, ¿no? Que se tiene. Inclusive en las reuniones que se han tenido por emergencia por déficit hídrico, se había indicado de que dicha información no nos ayuda mucho a nosotros para poder hacer las fichas, ya que al indicar el cenáme de que hay la probabilidad de lluvias, quiere decir que la emergencia estaría superando, lo cual, según Pasto Grande y los entendidos en lo que es la parte hídrica, indican que para que nuestro nivel en cuanto a las represas pueda llegar a lo que teníamos anteriormente, debería ser mínimo siquiera de unos 3 a 4 años de lluvias consecutivas. Bien, nosotros como plataforma de defensa civil no hemos tenido un reporte en sí de los datos que usted me está mencionando, ya que ellos lo hacen de forma inmediata hacia nosotros, y lo más llamado a hacer esa información son los estados técnicos de cada distrito. Claro. A la vez, la primera respuesta son ellos, inicialmente, que ellos tienen que tener como Secretaría Técnica de Defensa Civil a nivel distrital. Es por eso un llamado a que cumplamos con nuestras funciones cada uno. No es que si sucede una emergencia nosotros cuidamos de forma inmediata. Hay niveles, hay nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, ¿no? Entonces, una emergencia inicial es el nivel 1, que son los distritales. Nivel 2 somos las provinciales, nivel 3 es la región, nivel 4 ya es a nivel de gobierno nacional. Bien, esto es una responsabilidad que no sea solamente por estos años. Ya años que, durante muchos años se ha venido ya indicando el tema de los ríos que se tienen. Es como hace unos días con una señora que quería que le limpiemos una quebrada. Pero le digo, es que esta quebrada es una zona de alto riesgo, señora, ¿no? Digo, y ustedes deben pensar en reubicar en otro sitio. A veces la informalidad conlleva que nos ubiquemos en zona de alto riesgo, lo cual nos genera bastante problema. Y cuando están en la informalidad, luego quieren que como municipio solucionemos los problemas. En lo que se refiere al tema de las quebradas, y hay entes encargados. No es que uno exima su responsabilidad, pero hay entidades que también deberían estar detrás de ellos y sobre todo notificarlas. Con la vida humana no se juega. Y nosotros como municipalidad provincial hemos venido haciendo un trabajo durante todo el año en diversos temas. La recomendación que yo haría sería más al alcalde del distrito de Torata, ¿no? Que a través de su plataforma de defensa civil ellos puedan exhortar y retirar, porque la ley orgánica de municipalidades que indica que toda zona toma zona de riesgo pueden ser ellos retirados. Y estamos hablando de una zona de riesgo, porque al final esto va a generar de que pueda generar un problema mucho mayor. Recordemos que la naturaleza es sabia y la naturaleza deja unas cárcavas, o en otras palabras deja unas profundidades o su marca donde ha pasado, y ellos están ubicados en esas zonas de alto riesgo. Tenemos un estudio en el cual se lo hizo PREDES hace muchos años, lo hizo también INDECI a través de Ciudades Sostenibles, en el cual ya determina qué zonas son de alto riesgo, y muchos de ellos, a pesar de eso y atribuyendo la necesidad de un terreno, han invadido. Pese a que en muchas oportunidades ya se les ha indicado, se ha ido personalmente a la zona. Y como yo le explicaba a una de las señoras de la quebrada que usted se mencionó, que fue el día sábado, yo le indicaba, señora, ¿dónde está usted? Es una zona de riesgo. Usted debería retirarse. Ellos fomentan el tema de la necesidad. Si bien es cierto, hay una necesidad. Entonces, lo que deberían hacer es ubicar la parte superior y buscar una alternativa de una obra de arte a fin de poder desviar esos flujos que pueden estar bajando y también hacer un estudio en el cual que esos flujos puedan ir a otro lugar en el cual no nos generen daños básicos. Y se ha venido convocando en hora de la mañana por parte de la Plataforma de Defensa Civil, donde las distintas autoridades se ha podido notar la presencia en el auditorio del gobierno regional de Moquegua, como el presidente regional, como también el alcalde de la comuna provincial de Mariscal Nieto, el doctor Ugis Aguía Quispe, y diferentes autoridades también que estuvieron muy temprano. Es un poco complicado, de tal manera que el ingeniero se vaya a empezar a invitar, nos sacamos adelante, por favor. Y el desarrollo de la
creciendo, que es una realidad, ¿no? Ahora todo el mundo fue más gente, yo creo que ahí ya tenemos que, en enero, también con Pastor Grande, hacer un buen trabajo y ordenarlo, y no nos puede sorprender la gente. Hay mucha gente que vive en Arequipa y también está haciendo asociaciones, entonces no podemos ya permitir. Si antes éramos 50, ahora nosotros somos más de 200, 300 personas. Los amigos de Juan Pastor Grande, bueno, ya se ha reubicado esa gente que efectivamente por el proyecto, sí, lo que está en ese tiempo, ya los dueños ya murieron, ahora quedan los hijos. Ahora ya no son, ahora son tres hijos por familia. Y sí, los problemas, ¿no? Pero tenemos que poner ser más fuertes, ordenarnos técnicamente, legalmente, y también el tema sísmico, también yo no lo conozco, usted lo conoce más, y con todo, con IGME, con todos ellos, para poder solucionar los problemas que existen en la provincia general de Chile Cerro, que existe un Minas, y con todos sus anexos. Entonces viene más, creo. ¿Usted, señor Cate? Sí, soporte ingeniero. La conclusión es que los colectivos ya tendrán un múltiple a los directores de mujeres indicando las acciones que tienen que implementarse, como por ejemplo el uso nacional del agua, limitando la pérdida en el juego de las asesinantes, en el regalo de las verdes, en la limpieza de parques, aulas, pasadizos y otros ambientes. El ayuntamiento va a hacer posible de semana con el agua de San Francisco. Se está solicitando que los puestos de tecnología que se necesitan sean un arreglo general de toda la ingeniería y los tanques, de los baños, los tanques elevados, para tener un abastecimiento que pueda permitir el uso adecuado de los servicios higiénicos en los colegios. Se está pidiendo promover acciones de sensibilización en la comunidad educativa y los padres de familia para evitar enfermedades, diarreas y saludas por un uso de prolongada agua de los niños. Asimismo, se están preparando acciones para el mantenimiento del agua, pidiendo que el presupuesto de mantenimiento se compre un tanque, se vea la posibilidad de poner operativo los tanques elevados y que se adquieran depósitos de plástico con tapa para disminuir el mantenimiento del agua. A su vez, se tiene que implementar medidas de salubridad de emergencia para casos de salud que se requieran. Luego se está pidiendo incluir en el proyecto curricular institucional unidades de aprendizaje relacionadas con el problema de déficit hídrico, para lo cual todas las áreas curriculares deberán trabajar unidades al respecto. El proyecto de deberá cerrar las llaves generales de los servicios de agua potable. Por ejemplo, en la hora de preguntar,
puedan sacar los materiales del río. Cuando traigan esa autorización, nos obligan prácticamente a darle la autorización. Entonces, ¿por qué no limitamos estas autorizaciones, especialmente por donde están Yanamico? Todo eso no hace el pasamiento. He tenido quejas de los agricultores y hasta estas personas que están sacando materiales del río se hacen ya propietarios y ni siquiera dejan pasar a la agricultura por esa zona. Entonces, yo voy a comunicar a Corina Ramusel para ver cómo trabajamos juntos, porque pensé que ustedes van a tener también que esas empresas hagan el encauzamiento, porque eso es lo correcto. Debe haber el encauzamiento, pero si se va a Yanamico, por ejemplo, hay montones de arenas y entra el río con toda seguridad que se va a salir. ¿Sí? Doctor, ¿qué? Todos los establecimientos de salud cuenten con tanques o tengan depósitos de agua para poder tener en el establecimiento y garantizar la atención a la población. Otra cosa que se está implementando y se está haciendo diario la vigilancia epidemiológica de enfermedades trazadoras que tenemos, enfermedades diarreicas, gastrointestinales, enfermedades de la piel, que estos son mucho más frecuentes en caso que haya disminución. La vigilancia de la calidad del agua que hace el saneamiento ambiental, en cuanto al envío de muestras que se tiene que ver la parte bioquímica, porque la bacteriológica se hace, pero en caso de que haya disminución hídrica se tiene que hacer la muestra para ver la parte bioquímica. En cuanto a lo que es promoción de la salud, se están haciendo las campañas educativas a las familias, se está saliendo a la comunidad, el personal está saliendo para dar las medidas preventivas en caso no tengan agua, cuáles son las medidas químicas que tienen que tomar y en cuanto al consumo de agua para evitar problemas de salud. Entonces, de todas maneras, se me ha hecho una recomendación, una vez que se han iniciado con estas reuniones, conjuntamente con la plataforma, que cada municipio, unidad ejecutora, haga la consulta a los alumnos directamente frente a las acciones que de alguna manera podría tener planteada. Me refiero básicamente a medios de emergencia. El municipal provincial nos está viendo si dentro de los PINs que tenía programado ya hizo la consulta y efectivamente también se le confirmó mediante la Comunidad de Finanzas que no podía ser activo esta intervención con PINs de emergencia. Entonces la salida que queda es, bueno, la ventaja es que ya algunas instituciones hayan identificado qué tipo de acciones deben hacer justamente para mitigar este efecto del déficit hídrico. Frente a ello, deberían tramitar estas acciones a través de los sectores correspondientes y o tramitarlas también con su propio presupuesto en el marco del decreto supremo, que también da medidas de excepción para que puedan intervenir con diversas acciones abocadas a este tema de déficit. La geofísica que se ha realizado ahora, de acuerdo a la exploración que he hecho de geología, ya se han detectado los dos acuíferos en la zona, que es lo más favorable, tanto en Capitán como en Madre. ¿De dentro de lo que vamos a ver? De dentro de las empresas. ¿También hay un proyecto de un movimiento pasado? ¿Por tanto, de que si lleguemos al final, no tiene que haber un puesto? Que nos lo dé, que nos lo dé y que nos dé el de Tocos. Porque el de Tocos es el que alimenta al embalse. Tratando ese tema de Moquero, pues del proyecto especial TACNA, están entrando en el territorio de Moquehuano, están explotando también el Capilún y el Mauri. Ese es Moquero, en el territorio de Moquehuano. Es un concepto, un comentario que tenemos que tener muy en cuenta. Verifique en el terreno
diligencia correspondiente a un informe escrito y nos alcance al siguiente reunión. Por ejemplo, yo voy a pedir que sea nuestro año. Porque voy a verificar. Ok. Ya la Secretaría de Agricultura tiene que haber planificados en un plan de contingencia. También hace un tiempo atrás hemos alcanzado un informe de la guerra y el día de hoy estamos ingresando a la zona de Tiri. Pero quiero ir a lo presencial. Básicamente, dentro de las actividades del grupo de trabajo para la gestión del riesgo de desastres y la atención de prevención y la coordinación de la. Y por su parte, el gobernador regional de Moquegua ha venido indicando que tomará las mismas medidas como han venido tomando los agricultores muy temprano ante la escasez hídrica del agua que han venido confrontándose ante el mismo representante del ALA, y también se refirió sobre la actividad volcánica que se viene presentando en estas zonas altoandinas. Poner ya en operatividad, estamos trabajando, ¿no?, en los pozos, ¿no?, aquí de Moquegua, de la parte de Hilo, eso es lo que interviene, estamos trabajando con fecha de acuerdo porque estamos adelantándonos a cualquier tema, ¿no? Y quiero también mencionar de que estos pozos que fueron en ese tiempo construidos, seleccionados, fue por el ingeniero Ceballos, llamado Pirucho Ceballos. En eso, porque recién había salido de la universidad, muy preparado el moquebano, y yo felicito que hoy también ya lo estoy jalándolo en el tema para poder tener en operatividad estos pozos, porque los conoce al 100% muy bien. Bueno, también se hizo una denuncia un poquito preocupante por parte del vecino Ceballos que menciona de que estarían perforando pozos subterráneos la vergüenza regional de Tacna. Bueno, no tengo conocimiento, pero justamente hemos tomado cuenta de la cual hoy estará saliendo ya el documento para poder que Pasto Grande vayan a verificar en qué lugares se está realizando estos pozos de perforación que está haciendo, según lo que manifiesta la ciudad de Tacna, ¿no? Al contrario, ha debido pedir permiso no solamente a mi persona, sino también a nivel nacional, ¿no? Porque no se puede hacer también un pozo sino por así, porque tiene permiso de la ENA y también el medio ambiente. Entonces, pero ya está la documentación, ya está anotado, ya seguramente más tarde están saliendo la documentación del caso. ¿Y puede haber un pueblo en el territorio moquehuano, estos pozos? Todo tiene, si están en territorio moquehuano, es lo que vamos a hacer nosotros, dos pozos, para poder alimentar al canal de Pasto Grande, para poder ayudar al agro moquehuano y también a la parte del puerto de Hilo. Gobernador, todavía no llegan las lluvias y se espera que en 2017 se agrave la situación de sequía. ¿Qué acciones van a tomar? Bueno, ya hemos acordado en un tema, en caso que llueve en la parte baja también, ya hemos acordado lo que tenemos que hacer. En caso de lluvias, pero que llueve en la parte de arriba, tener ese almacenamiento, muy importante, y sobre todo que usted manifiesta, si no hay lluvias, los dos pozos que tenemos que hacer ahí en la presa Pasto Grande, y también la otra podría ser, ¿no?, en la parte de abajo, ¿no?, para poder alimentar a la ciudad de Moquegua y también a la ciudad de Hilo. Por ejemplo, han manifestado de un pozo que está en Cañzamegua, en Capalaque creo que es, de la cual ese solar es para beber. Muy buena, porque ese pozo siempre ha alimentado a Moquegua y es agua limpia. ¿Por qué? Porque ya lo han analizado los expertos en el tema hídrico. Y eso es lo que estamos trabajando, por tal motivo hoy estamos cumpliendo una sesión, la última sesión de este año, porque y los acuerdos que tenemos que trabajar ahora, de aquí para adelante, que vengan las emergencias hídricas, si llueve o no llueve, pero ya estamos preparados. Gobernador, ¿y cómo se va a financiar esta reactivación de los pozos que menciona? Ha indicado dos en Pasto Grande y uno, por ejemplo, Escapalaque, de la zona de Samegón. Un ratito, yo se respondo. Gobernador Rodríguez. ¿Cómo manifiesta? Le preguntaba, ¿cómo se va a financiar? ¿Ya se tiene el dinero para reactivar estos pozos de agua subterránea? Bueno, nosotros estamos pidiendo ya al gobierno central, pero sin demora, nosotros ya tenemos de a dónde, porque Pasto Grande también tiene un dinero. Cuando es de emergencia, automáticamente tenemos que sacar los dineros, y para eso se llama emergencia. Entonces ya estamos preparados. A saber, también hemos enviado un documento, ojalá que nos apoye. Entonces ya estamos preparados. No de ahorita, hace mucho tiempo estamos trabajando en este tema, porque ya sabíamos el tema del sistema hídrico que nos iba a fallar en esta temporada. ¿Cuándo se empieza a recaudar en esta?
Hemos llegado a la parte final del día de hoy de nuestro noticiero. Agradecemos su cordial sintonía y sin antes sino se agradece, por supuesto, a Spa Milagros Adriana, que usted lo puede ubicar en la calle Hilo 880. Separe su cita con anticipación. No se muevan esta programación porque enseguida viene Jaime Córdoba con Agenda Regional. Muy buenas noches.